no es fácil para los gorilas hoy en día. Para conseguir un trabajo fijo en el zoológico, tuvo que bajarse y empujar el camión cuando se estropeó a mitad de camino. Pero incluso con toda su fuerza, el camión no se movió. El conductor estaba animando al gorila, pero cuando levantó la vista, el gorila había desaparecido. Alan pensó que el gorila había escapado. Entonces se asomó a la ventana y miró al conductor. Menos mal que el gorila no puede hablar, si no, lo habría maldecido hasta la muerte. Después de soltar el freno de mano, la furgoneta finalmente comenzó a moverse, pero hay una gran bajada por delante. El coche va cada vez más rápido. Se le ha olvidado el gorila. Todavía le estaba contando al gorila sobre el viaje al oeste. El gorila deprimido se da la vuelta y ve una bicicleta. El gorila lo agarra y empieza a pedalear. Va a 120 millas por hora. La gente del coche de al lado se quedó boquiabierta. El gorila pedaleaba con fuerza y tocaba la campana al mismo tiempo, pero Alan no pudo escucharlo cuando el camión dobló la esquina. El gorila trató de frenar y los frenos se rompieron. Alan escuchó el ruido y miró hacia atrás. Pensó que el gorila había estado detrás de él todo el tiempo. Pidió al empleado que llenara el depósito de gasolina con estilo, pero cuando llegó el momento de pagar, se quedó boquiabierto. Todo lo que pudo encontrar fue una moneda en su cuerpo. Alan pensó que podría hablar con el hombre para obtener crédito, pero el viejo no estaba de acuerdo. El gorila estaba enfadado. Es solo un viaje por carretera. ¿Por qué es tan difícil? De hecho, el gorila era un hombre que fingía ser un gorila. Su nombre es Mike. El otro día se le buscó por defraudar 10 mil millones de dólares al estado. Se le buscaba en todas partes. Así que su novia le dio una idea. Tuvo que fingir ser un gorila y sacarlo de contrabando del país. No esperaba encontrar a este conductor, Alan, que no podía hacer nada bien. Casi se mata intentando cargar el coche y tuvo que hacerlo él mismo. Mike estaba muy contento cuando se puso en marcha por primera vez, pero antes de que pudiera llegar muy lejos, hubo un accidente. Este gorila está cambiando la rueda de repuesto del camión que lo transporta. Se le ve presionando el gato para bajar al neumático y cambiar la rueda de repuesto. Utilizó la barra de palanca para mantenerlo en su lugar, y el manguito 16 giraba rápidamente. Fue tan suave y fluido que Alan se quedó boquiabierto. El gorila dijo: ¿qué podemos hacer? Solo intentamos ganarnos la vida. La rueda de repuesto fue cambiada. El gorila está a salvo dentro de la jaula. Pensé que pronto estaría de servicio en el zoológico, pero antes de llegar muy lejos, el camión empezó a temblar violentamente. Alan miró y vio que se había quedado sin combustible. El gorila estaba furioso. Tengo tan mala suerte de haber conocido a un conductor así. Pero Alan no se lo tomó bien, así que le dejó salir y le permitió empujar el coche. El mono empujó el coche hasta la gasolinera. Después de rellenar, Alan se dio cuenta de que había olvidado su dinero, pero no podía irse sin pagarlo. Es entonces cuando vio un puesto al lado de la carretera y echó un vistazo al gorila. Tuvo una idea instantánea. Después de vender su show en la calle, no solo ganaron suficiente dinero para pagar el combustible, sino que también ganaron una fortuna. Pero el gorila estaba agotado. Al ver lo bien entrenado que estaba el gorila, le dieron un plátano. Toma, déjame darte un plátano. Ven aquí, soy un simio, no un mono. Alan estaba comiendo. Se le acercó el dueño de un circo. Le ha echado el ojo al gorila y quiere comprarlo. Pero Alan es solo un repartidor. No puede tomar la decisión, pero el jefe no está satisfecho y se burla del orangután con un plátano. Recibió una reprimenda, pero luego encontró las llaves del camión desenchufada. Se subió y se llevó al orangután. Para cuando Alan se enteró, había perdido sus zapatos y no lo alcanzó. Por suerte, Alan tenía la tarjeta de visita del dueño del circo. Siguió la dirección de la misma. Pronto encontró el circo. El gorila estaba tan emocionado de ver a Alan que estaba llorando. Alan calmó al gorila y corrió hacia el circo para robar la llave y con la ayuda de Ana, consigue la llave. Resultó que Ana también había sido engañada por el propietario y había sido oprimida por él. Los dos se encuentran y se escapan del circo con el gorila, pero las habilidades de conducción de Alan no eran lo suficientemente buenas. Tomó todos esos agujeros en el camino. Las cuerdas que sujetan la jaula se agitan y se desprenden. En poco tiempo, el orangután estaba a punto de caer. Entonces frenó bruscamente y dejó fuera de combate al gorila. Alan fue a la parte de atrás y tanteó un poco viendo que el orangután iba a morir. Entonces Ana dijo que había una clínica veterinaria cerca, así que condujeron hasta allí. El veterinario, que no había abierto desde hacía 2 años, estaba muy emocionado al ver que el negocio llegaba. Estaba tan emocionado que casi saltó por la ventana, temiendo perder la clientela. Llevó al orangután al interior. Sin decir una palabra, el veterinario le encajó una jeringa. Un veterinario que no ha visto a ningún animal en 2 años. Examina al gorila. Se acabó. No tiene remedio. El mono no tiene pulso. Así que preparémonos para el final. Parece que todavía hay esperanza, pero vamos a tener que hacer algo drástico. Y con eso coge el desfibrilador y lo subió a la máxima potencia. Mike estaba a punto de despertarse, pero entonces se desmayó de nuevo. En ese momento, Alan tenía prisa por llevar a Ana a casa, así que dejó al gorila solo. El viejo veterinario no dudó, sacó una botella de adrenalina de la nevera, luego sacó su jeringa de 2 metros y le dio al gorila una inyección. Envió al gorila a un frenesí. Destrozó todo lo que vio. El veterinario estaba llorando. Por suerte, el gorila lo vio. El tablero se estabilizó un poco, así que el profesor siguió jugando al ajedrez con el gorila. Los dos se bebieron 1 litro de vodka mientras jugaban y también tenían un objetivo. El viejo veterinario tuvo que sacar al gorila de paseo, pero los dos estaban tan borrachos que chocaron con una piedra. Al salir terminaron desintegrando su coche.
El orangután montó directamente en el coche y se estrelló. El aterrizaje fue en una boda. El tipo fue perseguido por la gente y se metió en el bosque, tropezó con una roca y salió volando. Chocó con un árbol. Por casualidad rebotó con un verdadero gorila, un hombre que no temía morir. Se acercó a él y le desafió. El gorila lo dejó boquiabierto. Resultó que un avión se había estrellado el día anterior. El gorila que estaba siendo transportado sobrevivió y llegó hasta aquí. En el otro lado, la pequeña novia de Mike vino a buscarlo y Alan buscó a Mike guiados por los habitantes del pueblo. La joven novia lo encontró. No importaba lo que dijera, el gorila no lo escuchaba. Ella pensó que Mike estaba demasiado lejos y se fue enfadada. Fue Alan quien consiguió que el gorila saliera. Al pasar por el parque infantil, Alan llevó al gorila al baño, pero no esperaba que Mike estuviera allí. Mike salió tras él y se arrodilló ante Alan, rogándole que se lo llevara. Justo en ese momento, el verdadero gorila vino tras él. Esto asustó a Mike. Trató de ahuyentar al gorila, pero el gorila no sabía lo que estaba pasando y se abalanzó sobre Mike. Por suerte, la policía llegó justo a tiempo y durmió al gorila. Mike, que había entrado, no pudo aguantar más, se quitó la capucha y se quejó a su novia. Fue ahora cuando Alan se dio cuenta de por qué el mono había cambiado su rueda de repuesto. Así que él era el hombre buscado. Mike y su novia corrieron hacia el muelle e intentaron huir. En el último momento, Alan se acercó y ató la cuerda al poste. Mike sacó su pistola de bengalas e intentó disparar, pero Alan respondió con un plátano. Fue capaz de someter a Mike. Y así es, Alan se convierte accidentalmente en un héroe y vive feliz para siempre con Anna.